Bueno, pues muy buenas tardes a todos, amigos, familia. Lo que vamos a hacer es un cuestionario que hemos pasado. Yo compartiré mi pantalla para irlo haciendo entre todos. La idea no es ir rápido, sino pensar un poquito las cosas. Y una vez que finalicemos, vemos la puntuación que hemos sacado. La puntuación es lo de menos, el número es lo de menos. Hay algunas preguntas que valen doble porque son un poquito más complejas. Y luego pasaremos a gráficas que tengo preparadas para ver el porqué de cada situación y entender un poquito el motivo, ¿no? No solamente de decir, bueno, no es la A, es la B, sino el porqué de cada cosa. Y siempre entendiendo que son, lo que comentamos siempre, que son puntuaciones, que no hay un roadmap establecido que funcione al 100%, sino ya sea en este cuestionario o en cualquier análisis que hagamos, todos son análisis de probabilidades y lo que intentamos es acercarnos lo máximo posible al hipotético desarrollo o al desarrollo más probable que tenga el activo, mejor dicho. ¿Vale? Así que bueno, en base a eso, pues voy a compartir la pantalla. Y nada, empezamos con la primera. Estamos hablando del gráfico, voy a ampliarlo un poquito más. Estamos hablando del gráfico de VRA, de Veracity. Fijaos que lleva un ascenso tremendo, aproximadamente, pues no sé por cuánto se habrá multiplicado ya. Y nos encontramos en esta situación. No se ha perdido una línea de tendencia alcista, nos está generando una vela importante que no, ha cerrado ya en la parte alta. Y la pregunta es, ¿apreciáis algún indicio, algún posible dato que pueda hacernos pensar que estamos cerca de revertir la tendencia? Como veis, solamente tenemos un sí y un no. Creo que se aprecia bastante bien. Continuamos. Vamos a hacer la segunda. Es la misma. Es VRA. ¿Qué apreciáis en la gráfica? Fijaos lo que tenemos. Tenemos un movimiento ya desarrollado. Bueno, como hemos visto anteriormente, ya os digo, la puntuación es lo de menos. Aquí ya estamos viendo la respuesta anterior. Lo interesante es entender el porqué, ¿no? Estamos viendo cómo la última vela que hemos visto antes era la que precedía o la que le iba a preceder un movimiento de retroceso. Y fijaos qué tenemos en pantalla. Bueno, acabamos de generar una vela con una absorción importante. Fijaos esta vela y tenemos dos opciones. Bueno, no solamente esta vela, sino todo el movimiento. Tenemos dos opciones. Vela de absorción importante que podría generar una onda de impulso. Es decir, bueno, han entrado compras, con lo cual lo que está demostrando el activo es fortaleza. O sin embargo, figura de reversión proporcional al movimiento previo y debilidad en el movimiento. Nosotros quizá ya hemos podido detectar ciertas líneas de tendencia que se han perdido o no, y ciertos máximos relativos o, en fin, podemos ver ciertas cositas, ¿no? Yo creo que ya se aprecia a simple vista, pero bueno, siempre va bien repasarlo. Pasaremos a la siguiente. Tampoco lo vamos a aplicar en el gráfico, pero bueno, la he colado aquí y creo que es interesante porque así también entendemos los números, ¿no? Estos números, ¿qué significan? Fijaos, tenemos esta secuencia 0, 1, 1, 2 y 3. ¿Qué número le sigue? 4, 5, 6 o 7. Estamos hablando de secuencia de Fibonacci. Esta es un punto, todas hasta ahora han sido un punto. Luego hay una que, bueno, sobre todo hay dos que son bastante complejas. Continuamos para Bingo. Si vamos muy rápido, me lo comentáis, ¿eh? Vale, ahora, hemos hecho un recuento de ondas. Ya sabemos que la onda X es donde inicia la onda 1. Nosotros queremos desarrollar un posible escenario de onda 5. Y hemos trazado este recuento de ondas. Fijaos que iniciamos pues por allá eso sería principios de año del año 2019. Tenemos ese movimiento de impulso que nos deja cerca de los 13.000 aproximadamente. Luego, ahí sería el final de la onda 1 y el inicio de la onda 2. Posteriormente, tenemos la caída de marzo e iniciamos un fuerte movimiento alcista y ahora estamos generando una pauta correctiva de todo el movimiento anterior. Queremos analizar la onda 5, con lo cual, si quiero proyectar una posible onda 5 en esta gráfica, ¿qué puntos debería coger para desarrollar una extensión de Fibonacci? Recordad que la onda 5 la tenemos que comparar con una de las ondas en concreto. ¿Vale? Fijaos que aquí tenemos la onda X, la onda 1 y la onda 2, la onda 1, la onda 2 y la onda 3, o la onda 2, la onda 3 y la onda 4. Bueno, 2, 3 y 4, que aquí sería. Aquí me he equivocado, creo que me he equivocado, sí. Pero bueno, básicamente está puesto por los puntos en la pantalla que igualmente se puede interpretar bien. Es decir, ¿dónde está el 2? Del 2 al 3, ahí pondríamos dónde está el 2, el primer punto.
donde finaliza, donde está el 3, el segundo, y el tercero, donde está el 4. O, por ejemplo, x, 1, 2, pues en donde están los sucesivos números. Continuamos. Esto es algo importante, que sobre todo cuando el mercado se nos viene encima, es uno de los eslogans del canal. Cuando baja la marea se sabe quién nada desnudo. No está puesto ahí por casualidad y tiene mucho que ver con esta pregunta, que parece redundante, y es, ¿debería tener el mayor porcentaje de mi portafolio en Bitcoin o altcoins para ganar dinero de una manera más rápida? Parece, ya os digo, redundante, ¿no? Pero hablamos y hablamos constantemente, y es complicado asociar un portafolio ponderado en exceso en Bitcoin como un portafolio equilibrado o que vamos a ganar dinero. No lo digo por nosotros, lo digo por la experiencia del feedback que tengo por la gente de a pie incluso, ¿no? Por mis amigos también y allegados que siempre han querido tener un porcentaje mayor en altcoins porque, bueno, también entiendo que muchas personas entrarían al mercado con los movimientos de finales del año 2020 y principios del año 2021, en el cual pues, se hizo muchísimo dinero con las altcoins. Probablemente muchos de vosotros hayáis hecho muchísimo dinero en esa etapa. Pero ahora está bajando la marea. Y entonces, ahora es cuando veremos quién está desnudo, ¿no? Bien. Y una cartera ponderada en su respectivo porcentaje en uno de estos dos activos, pues seguramente nos ayudará a permanecer en el mercado. Bien. Esta vale dos puntos. Ojo. Ojo aquí. Fijaos que tenemos un recuento de ondas. Esto es Ethereum, en gráfico semanal. Y me gustaría desarrollar mediante una extensión de Fibonacci una posible nueva onda de impulso en este recuento. Pero claro, nos encontramos que los recuentos de ondas es desde X, donde finaliza, desde la onda 1 hasta la onda 5. Luego tenemos una corrección y ahí se acaba, ¿no? Pero sucede algo que hemos comentado en alguna ocasión, sí que es cierto que quizá esta sea un poquito compleja. Y aquí lo que nos dice es, ¿qué puntos debería coger? Tenemos cuatro opciones. Debería coger el 4, el 5 y la A. ¿No? Debería coger ese recuento. El final de la onda 4, el final de la onda 5 y el final de la onda A. El 4, el 5 y el C, es decir, el final de la onda 4, el final de la onda 5 y el final de la onda C. O el X, es decir, el final de la onda que precede, que viene anteriormente de otro movimiento bajista, en el cual inicia la onda 1, la X, ese punto, el final de la onda 5 y el final de la onda C, o la X, que es el principio, donde finaliza la onda anterior, como hemos comentado, la onda 5, donde finaliza la onda 5, o donde finaliza la onda A. Esta es interesante, por eso vale dos puntos. Aunque nosotros en nuestra mente tengamos algo y ya sepamos un poquito cuál escoger, creo que va a estar complicado, me parece, saber si es la onda C o la onda A la que tenemos que medir para calcular la siguiente onda de impulso, ¿no? Esto tiene una explicación muy lógica que luego pasaremos a ver. Continuamos para Bingo. Ahora, aquí ya tenemos la solución de antes. El final de la onda 2, que es el inicio de la onda 3, lo tendríamos que haber cogido. El final de la onda 3 y el final de la onda 4, por ejemplo, ¿no? Que es donde inicia una nueva onda de impulso. Acabo de trazar una extensión de Fibonacci para saber el posible recorrido de una probable onda 5. Buscaremos un target del... Y aquí tenemos los números de Fibonacci. Si ahora iniciamos una onda de impulso, una onda 5, estamos en gráfico semanal, esto puede tardar meses, puede tardar muchos meses. Pensad que estamos ahora mismo en marzo. No habíamos llegado aún a máximos históricos el año pasado. Recientemente acababa de pasar lo de Tesla, la compra de Tesla, ya hace un año. Madre mía, cómo ha llovido. Bueno, ¿qué target podemos buscar aquí? Entendiendo que es la onda 5. Pero vamos a intentar ser precavidos conociendo la teoría. Ya veréis que aquí hay dos posibles soluciones y las dos son válidas. No hay una exactamente que sea mejor que otra, ¿no? Fijaos que tenemos un 1.618, el 100%, es decir, el mismo recorrido que tenga la onda 5 que la onda 3, o un 0.618, que la onda 5 sea un poquito más escasa que la onda 3. Continuamos. Ahora, esta es un poquito compleja, quizá debería haber valido también dos puntos,
Esto lo tratamos en dos vídeos, uno en la comunidad y otro en YouTube, y tiene mucho que ver con aquel hipotético escenario de ABC o ABCD. Bien, nos encontramos en una corrección más profunda de lo esperado. Aquí tenemos a Cardano con el dólar. La onda B es superior en recorrido a la onda A en más de un 1.13. ¿Qué significa eso? La onda B, que es la onda de impulso, es superior en recorrido a la onda anterior. Fijaos que tiene un máximo por encima del pico, o mejor dicho, del inicio de la onda A, en más de un 1.13. Y la onda C, que es esta onda de desarrollo tan grande, fijaos que está señalado aquí con una flechita, llega a ser el 1.618 de la onda A. Aquí solamente hay dos ondas de retroceso, la C y la A. Y la onda C es mayor en 1.618 de la onda A. Aquí, ¿qué nos encontramos? ¿Esto es bueno o malo? Bueno, ya que es una gran zona de compra y el target de una plana irregular. Malo, el escenario correctivo con mayor puntuación o probabilidad, aquí me ha salido puntuación, es un ABCD. O bueno, porque me ha dicho mi primo Juan que compre, que está barato. Continuamos para Bingo. Aquí otra cosita que ya hemos dejado atrás, que fue el RSI. El RSI nos indica en todo momento la fuerza de un movimiento o la tendencia de un movimiento. Esta vale un punto también. Vale. Ahora esta es una que hemos repasado, creo, no sé si esta semana o creo más bien la semana pasada empezamos a trazar algunos retrocesos de Fibonacci. ¿Pero desde dónde? Yo creo que es un error que comete mucha gente, ¿no? Que quizá empieza a trazar retrocesos de Fibonacci desde aquí, desde allá, y realmente no entienda el por qué hay que coger un punto concreto y no podemos ir cogiendo desde cualquier lado, porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo que nos dice Fibonacci es cuánto es probable que retroceda esta onda que se está desarrollando respecto a la onda anterior. Si cogemos la parte de esa onda y no cogemos la onda en su totalidad, obviamente el retroceso no sirve de nada, está mal trazado, ¿no? Y aquí nos dice, me gustaría acumular este activo que acaba de romper una línea de tendencia acelerada. Para utilizar el retroceso de Fibonacci, utilizaré como punto de inicio, y aquí tenemos tres posibilidades, el mínimo número 1, el mínimo número 2 o el mínimo número 3. ¿Vale? Continuamos. Ya estamos llegando al final. Esta es, también tiene mucho que ver con un posible escenario en Bitcoin que se está desarrollando en estos momentos, obviamente con su carácter distintivo, porque estamos hablando de otro activo, ¿no? ¿Qué tipo de onda plana tenemos en el rectángulo verde? Aquí tenemos una plana común, una plana irregular o una plana irregular doble. Al final, todo esto es simplemente para buscar, como hemos dicho antes de empezar a desarrollar nada, son puntuaciones, ¿no? Nunca vamos a coger un roadmap en el cual nos lleve al 100% al éxito, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, siempre lo que buscamos son, mediante un estudio que se ha hecho de millones de movimientos, nos da una probabilidad, buscamos esa probabilidad. Y tampoco hay una estrategia que sea definitiva, ¿no? Tenemos que amoldarnos y cuadrarnos nosotros mismos, la que más cómodo nos haga sentir. Continuamos. Vemos un deterioro en esta gráfica con una figura de reversión muy cerca de ser activada. ¿Qué figura vemos? Y aquí sabéis que es... no importa el nombre. Lo que importa es el mensaje de esa figura. Saber verlo. No solamente... No buscar hombros, cabeza, hombro por todos lados, sino entender... O dobles techos o triángulos invertidos, ¿no? Sino entender que se está generando, que venimos de un movimiento de impulso muy fuerte, quizá generado por una noticia que puede generar cierto FOMO, entramos en un movimiento parabólico tremendo, posteriormente tenemos un retroceso, y ahí ya pues se empiezan a vislumbrar ciertos deterioros en el activo, ¿no? Continuamos. Ahora ya nos pasamos a las últimas preguntas, porque luego tenemos que explicar todas ellas, ¿no? Una subida de tipos de interés es mala para los mercados siempre y cuando el crecimiento económico no compense la rigidez de la política monetaria. Es decir, si tenemos un crecimiento pobre o escaso o nulo de la economía de un país y los bancos centrales optan por subir tipos de interés,
Sin embargo, si los tipos no superan el 3% o si tenemos una alta inflación. Esto viene, creo yo, casa perfectamente con la situación actual, ¿no? Luego, las materias primas son materias primas industriales. Me ha faltado ahí poner. Activo refugio son activos cíclicos o opción 3, que opción 3 se me ha colado. Vale, y ahora pasamos con la penúltima, que esta vale 2 puntos también. Esta es compleja, la tratamos en el canal en los inicios. ¿Quién de estos actores, y ya veréis que luego tiene mucha lógica, quién de estos actores actúa de intermediario en las operaciones de mercado abierto? ¿Los bancos centrales, los estados o la banca privada? Esta vale 2 puntos porque es bastante compleja. Y a la vez, luego, cuando la expliquemos, bastante sencilla también. Y entramos en la última de todas. Un escenario de estanflación es aquel en el que los precios, el producto, de bienes y servicios, todo lo que nos rodea, sube a un ritmo mayor de lo que lo hace el crecimiento económico de un país concreto en un periodo de tiempo determinado. Un escenario de estanflación es aquel en el que el crecimiento económico está en un nivel ligeramente superior al aumento de los precios, o los precios suben rápidamente y mi primo Paco me dice que me compre una vivienda. Eso es algo que se dice mucho, ¿no? Que bueno, luego cada cual hace lo que quiere con su dinero, pero cuando todo está pensad una cosa también, ¿no? Que no viene al cuento, pero si todo está caro, también lo está la vivienda. Pasa que es algo que por antonomasia aquí en España y quizá también en otros países, pues es algo muy, muy básico, ¿no? Cómprate una casa y ahorra. Que no digo que esté mal, ¿eh? Vuelvo y repito. Pero quizá en estos momentos pues no sea una buena idea. Vale, ahora cuando acabéis, veréis que aquí abajo le podéis dar a enviar. A mí creo que no me enviáis nada, y si no, da igual, porque yo no voy a mirar nada, ni no interesa. Y luego más arriba os saldrá ver las que habéis fallado y las que habéis acertado. Una puntuación, digamos, ¿no? Así que bueno, voy a ver el chat. Sí, dices vale, que... Para que se vea el resultado tenemos que dar a enviar, ¿verdad? Si no, no sí, se ve. Sí, correcto. Vale. Le dais a enviar y luego arriba veréis que os pone ver resultados o ver puntuación o algo así. Aprobado justo, dice Colin. Aprobado por los pelos, nos dice Raúl. La puntuación es lo de menos. Estamos aquí echando el ratito y divirtiéndonos, es lo de menos. Si hay alguna duda respecto a las explicaciones, pues ya veréis que son... tienen mucha lógica y lo pasaremos a ver, ¿no? Primero, la número uno, ¿aprecias algún indicio bajista? A priori se ve un activo pues en pleno movimiento de desarrollo sobre una línea de tendencia alcista. Hemos dicho algún indicio, obviamente no podemos dar por hecho algo hasta que en este caso se rompe la línea de tendencia bajista. En el momento que se rompe la línea de tendencia correcto, Ozone nos dice divergencia, exactamente. En el momento que se rompe la línea de tendencia bajista ya nos tenemos que poner con las orejas tiesas, ¿no? Sí que es cierto que aquí ya nos está indicando una divergencia bajista, la tenemos aquí, fijaos. Esta era la vela, como comentaba Ringo, pues aquí tenemos una divergencia y aquí ya es donde nosotros tenemos que estar, como comentábamos anteriormente, con las orejas tiesas, ¿no? Ya por lo general, cuando venimos de un movimiento y entendemos que al final los activos se mueven en ondas, el activo se ha multiplicado por un 400%, por lo general en toda esta zona es cuando se empieza a hablar de comprar el activo, que el activo to the moon, que empezamos a ver pues muchos vídeos en el cual VRA, GEMAS, etcétera. Todo eso sucederá seguramente en la etapa final de un movimiento y probablemente de una altcoin que se ha multiplicado ya por X, ¿no? Que ha llamado la atención, que se ha ganado mucho dinero con ella y ahora se quiere aprovechar de la última etapa del movimiento, con lo cual es una mala idea entrar cuando todo el mundo ya ha obtenido beneficios, ¿no? Ahí es donde solemos ver procesos descendentes, o mejor dicho, correctivos. Con lo cual, muy bien, todos los que habéis visto la divergencia. En el momento en el cual nosotros perforamos esta línea de tendencia, si estábamos dentro de hace tiempo, ahí es donde ya podemos pasar a vender parte del activo, si es que nosotros lo queremos a hold, o su totalidad también, ¿no? Porque posteriormente, pues bueno, ya conocemos todo lo que sucedió en VRA. Nosotros creo que estuvimos comentando que íbamos a llegar a la zona de los 40 y por esta zona de aquí, y bueno, ahora ya llevamos un retroceso incluso mayor a lo esperado, ¿no? Aunque ahora mismo, si os fijáis, pues estamos generando
una divergencia alcista en este caso, en estos momentos, ¿no? Tenemos estos mínimos, estos máximos en ascenso, mientras tenemos también mínimos en descenso en el RSI. Al final lo que nos indica es la fuerza, ¿no? La fuerza de los movimientos. Bueno, veremos finalmente por dónde sale el mercado. Nosotros no podemos asociar que algo va a suceder simplemente por una divergencia. Nosotros tenemos que empezar a sospechar de que algo puede suceder al ver la divergencia, pero luego tenemos que ir a buscar el análisis técnico, tenemos que empezar a ver pues esas rupturas de líneas de tendencia bajista, etcétera, ¿no? Bien, continuamos con la segunda. La segunda es, ¿qué aprecias en esta gráfica, ¿no? Estábamos hablando de esta vela de absorción. Esta vela de absorción, después de este gran movimiento alcista, estábamos analizando también VRA. Bueno, pues como podéis observar o como muchos ya habréis visto, venimos de un movimiento muy importante. Ya cuando venimos de multiplicarnos por X y entendemos que realmente ha mejorado tanto el activo como para multiplicarse por 4, estaba tan devaluado el activo realmente en estos niveles como para después multiplicarse por 4 y sostenerse en esos niveles. Bueno, si es así, es posible, ¿no? Pero la verdad es que hay que empezar a dudar como mínimo. Con lo cual, si eso ya es un indicio, posteriormente pasamos a las divergencias, pérdidas de líneas de tendencia importantes, ojo, ojo, ¿no? No es una buena zona para entrar, porque probablemente acabemos retrocediendo un porcentaje importante. Con lo cual, efectivamente, aquí yo creo que se puede ver bastante claro, no hace falta, creo, bueno, lo vamos a poner, generamos un máximo a un nivel superior que el anterior, estamos sobre una línea de tendencia, empezamos a ver divergencias, pero bueno, de momento nos mantenemos ahí. ¿Qué vemos después? Esta pérdida aquí, ya nos tenemos que poner las orejas tiesas, ¿no? Como los perros, tenemos que pensar, uy, que puede estar sucediendo algo o puede estar a punto de suceder algo porque venimos respetando esta línea de tendencia. Fijaos, septiembre, octubre, finales de octubre también. Bueno, la perdemos. Y aquí, este máximo relativo a un nivel inferior que el anterior, ¿qué nos dice? Que obviamente, pues esto es una figura de reversión. ¿De reversión de qué? De todo este movimiento alcista anterior. Con lo cual, como mínimo, o mejor dicho, lo que más puntuación tiene, en el momento de romperse la neckline, que aproximadamente, bueno, pasa por esta zona, por la zona aproximadamente entre los 8.500, por ahí aproximadamente, pues es posible que la veamos en torno a los 5.157. Continuamos. Bueno, la secuencia de Fibonacci, no sé si muchos lo habéis adivinado o no, al final es simplemente sumar los dos números anteriores. Empieza por 0 y 1 y a partir de ahí es sumar los dos números anteriores. Es decir, 0 más 1, que es 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y 3 más 2, efectivamente, 5. Vale, vamos a pasar a Bitcoin. Vamos a querer proyectar esta posible onda 5 en la gráfica semanal. ¿Qué puntos debería coger para desarrollar una extensión de Fibonacci? Voy a coger las ondas, que la tenemos aquí abajo. Si hemos dicho que esta es una posible onda 1, 2, 3, ¿qué punto debería coger aquí? Bueno, 4 y 5. Y queremos medir hasta dónde puede llegar esta onda 5. Sabemos que la onda 5 puede ser como la 3 o como la 1. Y que la onda 3 no puede ser la más pequeña. En este caso, de momento vamos bien. También estamos viendo algo que quizás no hayamos hecho mucha alusión, que es la diferencia entre la onda 2 y la onda 4, que realmente pues, tampoco está siendo muy profunda esta onda 2 para el movimiento anterior que llevamos. Sin embargo, fijaos el retroceso tan abrupto de la onda 2, ¿no? La ley de la alternancia, que no me salía. Bien, pues en este caso lo que queremos es medir la onda 5 respecto a la onda 3. Es lo que tenemos que hacer, medir la onda 5 respecto a la onda 3, porque la onda 5 puede ser como la 3 o como la 1. Pero siempre, por norma general, vamos a pensar que la onda 5 va a ser menor que la 1, porque tiende a serlo. Luego, obviamente, como comentábamos anteriormente, puede ser como la 3 o como la 1, pero siempre vamos a trazar un escenario más conservador. El punto 4 en el mínimo de julio. Muy buena pregunta, Hal. La quería pasar a desarrollar en la gráfica de Ethereum, pero lo vamos a pasar a explicar ya que lo has comentado. El mínimo de la onda 4, ¿qué sería más correcto medir si nosotros lo que queremos es medir la onda de impulso siguiente, ¿no? ¿El inicio de esa posible onda de impulso o el mínimo de la onda anterior? El inicio de esa onda de impulso.
Con lo cual, a mí, si el mínimo de la onda A hubiera llegado a la zona de los 18.000, posteriormente tenemos una recuperación hasta la zona de los 69.000 y luego finalizamos el movimiento correctivo dejándonos un mínimo en torno a los 33.000 aproximadamente y desde ahí inicia un movimiento de impulso, nosotros lo que vamos a coger siempre es el inicio de ese movimiento de impulso, porque lo que queremos ver, lo que queremos medir es qué tan grande va a ser o puede ser ese movimiento, el 100% de ese movimiento, respecto a la onda 3. Y para medir el 100% del movimiento, tenemos que coger el inicio de ese movimiento. No podemos coger el mínimo de la onda anterior. ¿Vale? Con lo cual, lo que cogeríamos sería el mínimo de la onda 2. ¿Vale? Siempre comparas entre las ondas, exactamente. Del final de la onda 3 al inicio del movimiento, sin importar el punto más bajo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es, Hal. Porque tú lo que estás midiendo es la onda siguiente. La onda, la posible onda, hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta qué punto podría llegar. Y para tú medir esa onda no tienes que contemplar la onda anterior, tienes que contemplar el inicio de la misma. Con lo cual, el primer punto sería en el inicio de la onda 3, como queramos llamarlo, el final de la onda 2, da igual. ¿Dónde inicia esta onda de impulso? ¿Dónde finaliza? Y ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos al inicio de una posible onda de impulso, ¿no? Que estaríamos viendo pues aproximadamente por los niveles en torno a los 33.500, 34.000. Estos son zonas y tampoco hay que hilar fino, siempre hay que ser un poquito flexible en todo, porque son zonas y más el mercado de las criptomonedas, que es un mercado altamente volátil, tenemos que ser flexibles también, ¿no? Aproximadamente hemos cogido esta zona en los 44.000, y luego ya pues a medida que se vaya desarrollando el siguiente movimiento, como ya tendremos más pistas, porque dentro de esa posible onda tendremos subondas, que esta es una respuesta ya a una de las, a la de Ethereum concretamente, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando que el posible movimiento de impulso podría llevarnos en torno al 0.618 de Fibonacci, estaríamos hablando cerca a los $200.000, pero esto, por supuesto, fijaos, ¿no? Que estamos hablando de marzo del año 2020 hasta, bueno, sin ir más lejos, a onda 3 ha tardado más de un año en desarrollarse, ¿vale? Quedan 2 años para el siguiente halving. No podemos descartarlo, simplemente esto es información. Como hemos comentado ya en varias ocasiones, no es, bueno, pues ya está. Entonces, seguro que va a llegar a los 196.000. Pueden pasar muchísimas cosas por el camino. Puede colapsar la economía de Estados Unidos. Puede fortalecerse el rublo y el yen y ser las principales divisas del mundo. Y luego, pues, veremos todo eso cómo influye en el activo. Es decir, pueden pasar tantas cosas que pronosticar un movimiento a años vista, pues yo no soy partidario, ¿no? No soy partidario de hacerlo, pero bueno, tenemos la teoría, la estamos aplicando y tenemos una proyección. Continuamos. Efectivamente, era 2, 3 y 4. Debería tener mayor porcentaje en mi portafolio. Bueno, yo creo que esto, pues, deberíamos haberle dado a Bitcoin. Y para las personas que estén, que ponderen en exceso en su portafolio en altcoins, hemos tenido un gran movimiento desde finales del año 2020 hasta principios del año, mediados del año 2021, un movimiento que no se suele dar. Y podemos estar varios años sin ver un movimiento similar a ese. Y muchas de las altcoins pueden perder una capitalización importante, ¿no? Probablemente, si ahora tenemos un mercado mejor a lo esperado, que no lo sabemos porque nadie tiene una bola de cristal, podamos recuperar y podamos hacer un rebalanceo. Pero tenemos que pensar también en que eso no es seguro que suceda. ¿Vale? Que al final las altcoins son tecnología y Bitcoin es lo que realmente tiene el valor. Por eso tiene que la seguridad, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Continuamos. Esta es la complicada. Estas son 2 puntos. Me gustaría desarrollar mediante una extensión de Fibonacci una posible nueva onda de impulso en este recuento. ¿Qué puntos debería coger? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un recuento finalizado. De la 1 a la 5... Una onda plana que finaliza bastante bien en la zona de los... bueno, ahora no veo, tengo gafas, pero estoy un poco ciego. Irregular doble, que no me salía la palabra, que luego ya pasaremos a hablar de esto también. Y ahora, ¿hasta dónde? Vale, bueno, hemos comentado eso, ¿no? Que arrancamos de un movimiento inicial con un retroceso bastante importante. Tenemos la onda 4. Como hemos comentado anteriormente, fijaos que la onda 4 cubre ligeramente la onda 1 por un poquito. A ver,
tenemos que ser flexibles, ¿no? Si obviamente, si la onda, si esta nueva onda llegase a perforar claramente, por ejemplo, más del 50% o el 61,8% de la onda 1, pues entonces ya podemos empezar a dudar del recuento. Pero cuando es ligeramente, tenemos que ser un poquito flexibles también en el recuento, porque es muy complejo. Muy complejo, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, también dice eso la teoría, que incluso perforando ciertos niveles, si no hay otro recuento alternativo, puede ser que estemos en el recuento correcto, ¿no? Así que fijaos lo flexible que realmente deberíamos ser. Bueno, teníamos este recuento y a partir de aquí iniciábamos una onda correctiva, una vez. Vale. No sé lo que le habréis dado, pero al final, si nosotros lo que queremos medir es la siguiente onda, nos da la sensación que aquí se acaba el camino ya. Que no sabemos lo que medir, ¿no? ¿Qué continúa? ¿Qué podría continuar? Como hemos comentado en varias ocasiones, todo esto de aquí puede ser la onda 1 de un movimiento. Y todo esto puede ser la onda 2 correctiva de un movimiento. Con lo cual, si yo quiero proyectar lo que probablemente puede estar por venir, lo que tengo que hacer es medir, primero, ¿qué quiero? ¿Proyectar un movimiento alcista o bajista? Un movimiento alcista, ¿no? Porque estamos en una tendencia alcista. Máximos y mínimos claramente crecientes. Con lo cual, yo quiero proyectar un movimiento alcista. Una posible onda 3. Todo el recuento principal pertenece a una onda 1. Dentro de las ondas hay subondas. Probablemente si nos metemos en gráfico diario, aunque no de una manera tan nítida, tan clara, se pueden intentar discernir subondas dentro de estas ondas, ¿no? Con lo cual, ahora, como querríamos proyectar una nueva onda 3, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos coger el inicio del movimiento, de todo el movimiento, el final de la onda 1, si contemplamos todo esto como una onda 1, cogemos el final de la onda 1, el punto máximo de la onda, mejor dicho, y ahora aquí es donde quería, el punto máximo, y aquí es donde quería incidir en algo que ya hemos comentado anteriormente por la pregunta de Ha, ¿no? ¿Dónde ponemos el siguiente punto? ¿Lo ponemos en el mínimo de la onda anterior o lo ponemos en la C? Ahora lo pondríamos en la C, lo hemos explicado anteriormente en la otra gráfica, en Bitcoin creo que era. Porque lo que queremos medir es un posible movimiento alcista desde su inicio. Si nosotros contemplamos parte del movimiento anterior, realmente no estamos contemplando el 100% del nuevo movimiento. Estamos englobando parte del movimiento anterior, con lo cual el recuento no tiene ningún tipo de sentido, ni la proyección tampoco. Nosotros lo que tendremos que ir a buscar es el inicio de ese movimiento, ¿no? Estamos viendo en Ethereum, y ahora sucede algo interesante. Fijaos dónde... ¿Qué pasa? Que estamos ahora proyectando una onda 3. ¿No? Que no, la teoría también nos dice que nunca vamos a buscar el 1.618 en una extensión de Fibonacci, a no ser que tengamos o que intuyamos que estamos analizando una posible onda 3. Con lo cual, lo que es bastante probable es que el siguiente movimiento que está por venir sea mayor al movimiento anterior, más que nos llegue más del 1, más del 100%, ¿no? Bueno, efectivamente, finalmente se acabó desarrollando y acabó llegando a cotas superiores, ¿no? Pero así, esta sería la manera en la cual tendríamos que proceder. Continuamos. Con lo cual sería X, o el inicio de la 1, pero en este caso como la X estaba aquí, yo creo que es el final del movimiento anterior, que es donde inicia el siguiente, 5 y C. Esta. Vale. Si hay alguna duda, lo comentáis, amigos. Vale, ahora vamos a volver de nuevo a Bitcoin. Acabo de trazar una extensión de Fibonacci para saber el posible recorrido de una onda 5. Buscamos un target del... Y aquí tenemos el 1.618, el 100% del movimiento anterior. El 100% del movimiento anterior estaríamos hablando de un movimiento igual en proyección, en longitud, en recorrido, que el movimiento 3, que es el que estamos analizando. O un 0.618, que sería un movimiento menor, aproximadamente, un movimiento menor al movimiento anterior alcista en este caso, ¿no? Con lo cual, vamos a pasar a Bitcoin, que lo teníamos por aquí. Que bueno, de hecho ya lo tenemos trazado. Y aquí lo que estábamos analizando, lo que estábamos... La pregunta era, ¿cuál es la posible proyección? Y aquí realmente hay dos respuestas válidas. Así que bueno, si os queréis
Si alguien ha fallado y se puede sumar un punto más, esto ya os digo que la nota es irrelevante. Porque la onda 5 puede ser como la onda 3 o como la onda 1. Con lo cual, si hubiéramos puesto un 100%, pues estaría bien también. Pero por defecto, siempre es aconsejable buscar un 0,618. No buscar un recorrido tan grande como el que hemos tenido ya, porque suele suceder en un porcentaje menor de ocasiones, ¿no? Con lo cual, lo correcto, bueno, no lo correcto, lo que más puntuaciones tiene es buscar ese 0,618. Esa cota que estamos hablando que está en torno a los $200,000. Y como hemos dicho anteriormente, todos son probabilidades, ¿no? Aquí no es esto, pues bueno, ya está. Entonces, en 2 años, estamos aquí arriba, compramos, tenemos un porcentaje de beneficio de un 500%, meto 1,000,000, me hago millonario y me olvido y ya está, ¿no? Ya hemos comentado, por si hay alguien que se acaba de reincorporar en el Zoom, que pueden suceder muchas cosas por el camino y los análisis de probabilidades pueden variar, sobre todo en un momento en el cual la economía está en un precipicio, ¿no? Continuamos. Ahora, nos encontramos con una corrección más profunda de lo esperado. Esta es compleja. No sé si he puesto un punto 2, pero bueno, da igual. Esa es bastante compleja y es esta de aquí, que creo que ya la tengo desarrollada. Bueno, fijaos, esto sería Cardano, ¿no? Y al final, esto de las ondas, al principio, si estamos perdidos, lo mejor es olvidarnos, porque hay muchas cosas antes de pasar a las ondas, porque como veis, tenemos que conocer muy bien la proyección de Fibonacci, tenemos que conocer muy bien las extensiones, tenemos que entender que las predicciones no son un 100% fiables, que pueden variar por el camino, tenemos que tener escenarios alternativos, tenemos que tener lectura del análisis, es decir, si aquí ya estamos perforando los mínimos de la onda A, es posible que estemos generando un doble techo. Si estamos perdiendo una línea de tendencia que se ve claramente en el gráfico, malas señales, entramos en corrección, perdemos los mínimos de la onda A, es posible que se ejecute un doble techo, vamos a ver la proyección, y todo eso sin trazar ninguna onda, ¿no? Entonces, ahora es posible, es muy probable, mejor dicho, que estemos en un escenario, fijaos, esto sería la onda 2, aquí daría inicio la onda 4, que la onda 4 aún a priori no ha finalizado, y en el momento que finalice e inicie el nuevo movimiento de impulso, desde ahí podríamos analizar con una proyección pues el mínimo de la onda 3, máximo, y dónde finaliza, y buscaríamos una proyección. ¿Vale? Entonces, para no irnos mucho del tema, de lo que queríamos comentar, que en este momento era esta corrección que tenemos delante, si nosotros venimos de un retroceso muy fuerte, en el cual hemos perdido unos mínimos importantes, probablemente, como hemos comentado anteriormente, también esta línea de tendencia alcista, pues bueno, la hemos perdido, con lo cual no son buenas señales. Ahora lo que tenemos que buscar es un escenario correctivo, y el escenario correctivo que más encaja con el contexto actual en el cual se encuentra Cardano, y esta gráfica es respecto al dólar, es este posible ABCD. ¿Por qué ABCD? Primero, en este caso lo que tenemos que hacer es coger el retroceso de Fibonacci, nos vamos al máximo, al inicio de esta onda A, y al mínimo, bueno, al máximo, perdonad, al máximo. Y aquí lo que nos deja es una extensión. Esta extensión, que la podemos configurar nosotros, damos doble clic y podemos también poner aquí, por ejemplo, bueno, podemos poner el 1.13 y el 1.618, de manera que nosotros, en el momento que tracemos Fibonacci, por arriba ya nos saldrán estos números, el 1.13 y el 1.618. ¿Qué dice la teoría para el ABCD, ¿no? Que es algo que traje porque la verdad es que me estaban llegando muchos comentarios, sobre todo por Instagram, que estábamos en ese escenario en Bitcoin. Y bueno, pues entonces volví a buscar la fórmula, no me acordaba, os lo tengo que ser sincero, porque hay muchas ondas, cada una tiene una proyección, tienes que luego trazarla y ver si se cumplen o no, entonces eso te da una fiabilidad en el movimiento. En este caso, la onda B tiene que ser superior a la onda A en recorrido. ¿Y cómo lo hacemos? Trazamos el inicio de la onda A, el máximo de la onda A, y ajustamos Fibonacci, como hemos comentado, poniendo en 1.13, 1.618, y la onda B tiene que estar en ese rango. Con lo cual, ahí ya, bueno, tenemos que decir, ostras, ¿vale? Pero, por supuesto, eso lo decimos, ¿no? Ese escenario coge fuerza, sobre todo, cuando pierde los mínimos de la onda, esta onda C. Hasta entonces, podemos estar en una irregular simple y ya está. Nosotros ahora lo que tenemos que medir es esta onda de retroceso. Esto sé que es complejo y quizás sea contraproducente, ¿no? Liarnos con esto, pero bueno, ya que está aquí, pues lo acabaremos. Nosotros lo que hacemos es coger la extensión de Fibonacci, queremos medir la onda primera, la onda A, respecto a la onda C.
respecto a la onda C. Porque si está entre el 1.618 y el 2.24, coge una alta puntuación, un ABCD. Cogemos la onda A, que es la que queremos medir, desde sus inicios hasta su final, y nos vamos, ¿a dónde? Al inicio de la onda C, que está aquí, fijaos. Vamos al inicio de la onda C. Ya hemos visto, antes hemos comentado, que esta onda está en el rango establecido para pensar que estamos en un escenario como el que tenemos dibujado con las líneas naranjas, ¿no? Y además tiene mucho sentido y ahora pasaremos a ver por qué. Con lo cual, hemos llegado aproximadamente a esta cota del 1.618. A partir de aquí, ¿qué cabría esperar? Es posible que el activo incluso siga retrocediendo, que no hayamos visto el mínimo, porque aún no hemos visto el siguiente movimiento de impulso. Hasta que no veamos claramente el siguiente movimiento de impulso, no vamos a pensar que estamos en una onda de impulso, vamos a pensar que el movimiento de retroceso continúa, ¿no? Y como estábamos hablando, este rango es el target de esta figura, de este ABCD, que está muy cerquita. Es posible que incluso ya la haya testeado, ¿no? Y volvemos de nuevo a ser un poquito flexibles, como comentábamos antes. Ahora buscarían, bueno, en este caso Cardano, buscaría un movimiento de impulso. No sé si recordáis de cuánto era. Y todo esto, todo este recuento, se hace para buscar el punto D, para posicionarse en corto. Todo esto que hemos hecho hasta ahora es para buscar el punto objetivo en el cual o nosotros nos ponemos en corto o nos deshacemos del activo, por ejemplo, ¿no? Ese sería el objetivo de todo lo que hemos hecho hasta el momento actual. Para buscar el punto D, pero claro, ¿dónde finaliza el punto D? Aquí, ¿dónde finaliza? Tampoco lo sabemos, ¿eh? Pero esta onda, como mínimo, debería llegar, o mejor dicho, el target está en el 50% de la onda anterior. Con lo cual, para nosotros buscar esta onda siguiente que estamos midiendo, que es la onda D, vamos a imaginar que ahora inicia movimiento de impulso y que el final ya lo ha hecho, justamente donde tenemos ahí puesto esta onda C, ¿no? Con lo cual, ahora nosotros lo que queremos medir es la onda B. La onda B para proyectar ese 50% en esta nueva onda que se está creando. Cogemos el retroceso de Fibonacci y ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la onda C. Con lo cual, cogemos el inicio, cogemos el final y ya tenemos los niveles establecidos. Que bueno, lo hemos dejado más o menos ahí, ¿no? Estaríamos hablando que el 1.50, y ahora aquí es donde ya entra el factor psicológico, ¿no? Por ejemplo, que no todo es trazar ondas. A lo mejor si tenemos un nuevo movimiento de impulso y sabemos que hay un número redondo, que por lo general los números redondos no es buena idea, o mejor dicho, generan un cierto rechazo, ¿no? Si llegamos al dólar, pues el dólar, si estamos en una criptomoneda, por ejemplo, que está siempre fluctuando por debajo del dólar, el dólar a nivel mental, a nivel psicológico, que al final el mercado se mueve por eso, es una fuerte resistencia, aunque anteriormente nunca el activo haya ido a testear esa cota, ¿no? Porque es un número redondo, el 1.50 también es un número redondo y además coincide con el 50% del movimiento anterior, que coincide bastante bien con este escenario que estamos analizando aquí en este momento. Con lo cual, un nuevo movimiento de impulso hacia el 1.50 podría ser un buen momento para reducir posición en Cardano, si tenemos nosotros, o para abrir un corto, en principio, ¿no? Que no es que tengamos que abrir un corto, simplemente lo comento, porque como ya he dicho anteriormente, todo lo que hemos hecho es para buscar este punto que tenemos aquí en estos momentos, que es el 1.50, un dólar con 50 centavos, que coincide con el 50% del retroceso de todo el movimiento anterior. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Si no, pasamos a la siguiente. Con lo cual, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Es malo. Es malo porque el escenario correctivo con mayor puntuación es un ABCD. El RSI, ¿qué nos indica en todo momento? Nos indica fortaleza. Y podemos extraer tres datos importantes sobre el RSI que no lo hemos puesto aquí, ¿no? Que es si estamos en sobrecompra, en sobreventa, que todo esto al final es sumar. De momento creo que Elliot se nos complica un poco a todos, pero bueno, es ir viéndolo de cara al futuro. Sí, yo lo sé. Quizá esto incluso sea contraproducente porque empezamos a ver números, empezamos a ver proyecciones, retrocesos. Pero bueno, como todo, es como todo. Al final se acaba entendiendo. Alex, estaría bien que explicases diferencia entre RSI y ADX, que también es fuerza, ¿no? Mucha gente usa el ADX. Sí. Podemos también ver MACD,
El ADX también lo que nos muestra es la fuerza de un movimiento, ¿no? ¿Qué tan fuerte es un movimiento? Luego lo que tendríamos que ver es la direccionalidad. Podríamos cambiar el RSI esta semana que entra, si queréis, y ponemos el ADX o ponemos el MACD. Y además también empezamos a darle caña a tanto a retrocesos como a extensiones. Tenemos tantos días por delante, amigos, que yo creo que también es contraproducente lanzar mucha información de golpe, porque como es algo complejo, quizá nos perdemos. Luego ya, yo pienso que ya estamos en un punto y a lo mejor estamos en otro, ¿no? Yo creo que el RSI se entendió bastante bien y si queréis, pues podemos cambiar a la DX, por ejemplo, Alex. Por ejemplo, aquí tenemos otra que comenta: me gustaría acumular este activo que acaba de romper una línea de tendencia acelerada para utilizar el retroceso de Fibonacci. Utilizaré como punto de inicio. Gracias a ti, Alex. Un fuerte abrazo, amigo. Yo soy pesado con los abrazos, ¿eh? Pero es que soy así, soy cariñoso. Bueno, como comentábamos, me gustaría acumular este activo que acaba de romper una línea de tendencia acelerada para utilizar el retroceso de Fibonacci. Utilizaré como punto de inicio, fijaos. Bueno, pues aquí está bastante claro. Un abrazo, Marcel. Aquí está bastante claro que es el mínimo 3. ¿Por qué es el mínimo 3? Para los 100.000, a ver si hacemos una buena quedada. En algún momento llegará, amigos. En algún momento llegará. Y sí, por supuesto, ¿no? Ojalá que nos podamos juntar todos. Los que puedan, por supuesto, ¿no? Porque seguro que nos lo pasamos muy bien. Aquí tenemos el movimiento anterior. Bueno, el movimiento que estamos comentando, ¿no? ¿Desde dónde, desde qué punto tenemos que trazar Fibonacci? Desde esta zona, desde esta otra, o bueno, desde toda esta otra, desde este punto, o sin embargo, desde este otro. Al final, no sé si estas las habréis acertado todos, habréis fallado. Es sentido común, sin más, ¿no? Estamos analizando, o que mejor dicho, queremos ver cuánto puede retroceder este nuevo movimiento respecto al anterior. Respecto a la onda anterior, que es de impulso, ¿no? Por supuesto. Entonces, tanto en cuanto no se pierda una línea de tendencia, vamos a pensar como que estamos dentro del mismo movimiento. En el momento que se pierda una línea de tendencia, vamos a pensar en una corrección de ese movimiento. Como hemos visto anteriormente en Rose, como hemos visto, bueno, en VRA, por ejemplo, ¿no? También en Rose, ahora pasaremos a verlo. Con lo cual, aquí, ¿qué línea de tendencia se ha roto para nosotros trazar un retroceso de Fibonacci? Se ha roto esta línea de tendencia de aquí. Cogemos el punto de inicio de toda esta onda de impulso. De toda esta onda de impulso. Porque aquí es donde se ha perdido la línea de tendencia bajista. No tiene ningún sentido trazar un punto de inicio para ver un retroceso respecto a toda esta onda, porque no hemos perdido esta línea de tendencia, ¿no? Cada vez que el activo la ha ido a testear, pues la ha respetado. Con lo cual, vamos a pensar que la próxima vez que la testee también la va a respetar. Con lo cual, todo esto pertenece a un único movimiento. Y este punto es igual que este. Pero, desde luego, que si el día de mañana se pierde esta línea de tendencia, nosotros lo que vamos a utilizar es este primer punto objetivo, que es desde donde inicia toda la onda. Porque queremos ver cuánto puede retroceder la siguiente onda respecto a la onda anterior, al 100% de la onda anterior. Con lo cual, lo que tendríamos que coger en el caso que tuviéramos una gráfica similar a esta, pues sería este punto de aquí. Pero en esta ocasión, pues no hemos llegado ahí siquiera. Fijaos que lo único que hemos hecho ha sido perder esta línea acelerada. Ahora nosotros, para trazar un retroceso óptimo, lo que tendríamos que coger es este punto de aquí. Porque si nosotros trazamos una línea de tendencia con este punto y este otro, que no lo he probado, pero probablemente no sea una línea tan fiable. ¿Y a qué me refiero con una línea tan fiable? Que solamente tendrá dos puntos de referencia. Mientras estas, fijaos que 1, 2, 3, 4, 5, es una línea muy fiable. Con lo cual, vamos a trazar nosotros un retroceso de Fibonacci. Y fijaos en dónde estamos en estos momentos. Hemos ido a testear el 0.50, hemos vuelto de nuevo al 38 y estamos retrocediendo de nuevo. Entonces, para el mundo y aquí es donde hay que aplicar de nuevo el sentido común, ¿no? ¿Ha sido demasiado agresivo el movimiento anterior? Sí. ¿Voy a comprar en el 0.38? No. O, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero por eso que no es todo establecer un punto de compra en el 0.38, compramos la mitad de la posición. Luego, si llega al 0.50, la otra mitad. Y si llega al 0.61, compramos el doble para hacer un precio promedio. Tiene que primar siempre el sentido común. Y lo que vemos aquí es que es un movimiento muy acelerado, que yo creo que no tiene mucho sentido realizar una primera compra en el 0.38.2.
¿vale? Con lo cual podríamos establecer un punto objetivo de compra en el 0,50, por ejemplo, ¿no? En esta ocasión. Y si nos vamos a otro gráfico y vemos que el movimiento pues, no ha sido tan acelerado, fijaos que ha sido un movimiento pues, más similar a este, y que aquí hemos perdido una línea de tendencia, sí que podríamos pensar en un 0,382 o en un 0,50, y además, si vemos que coincide con la línea de tendencia principal del movimiento, pues más a más. Lo que comentamos de ir a la guerra con una cuchara, con una espada de madera, o ir a la guerra con una buena armadura, una buena espada, un buen caballo, es lo mismo, ¿no? Cuanto más datos tengamos de que un punto puede ser una buena zona para realizar una compra, pues mejor. No tenemos que establecer 0,38 o 0,50. Bueno, continuamos. Efectivamente, era la onda 3, era el punto 3, ¿no? Que espero que esté quedando bastante claro. Ahora, ¿qué tipo de onda plana tenemos en el rectángulo verde? Aquí creo que no hace falta ni irse a la gráfica, ¿no? Tenemos una onda plana. Una onda plana común, recordad que es, las tres ondas tienen una similitud muy elevada. Sin embargo, si la segunda onda, que es la única onda de impulso que hay, en el caso de que estemos contemplando un movimiento de desarrollo alcista, es superior a la onda A en desarrollo, vamos a pensar que estamos en una irregular, con lo cual todo lo que ha sobrepasado al alza la onda B a la onda A puede sobrepasar a la baja a la onda C al inicio de la onda B. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que, bien, tenemos una onda de impulso, que es la onda B, que ha sobrepasado el inicio de la onda A, sin embargo, la siguiente onda de retroceso no ha tenido fuerza bajista suficiente para generarnos esa plana irregular, con lo cual es una plana irregular doble. ¿Irregular doble por qué? Porque se sale de la común en el momento que la B sobrepasa el inicio de la A y se sale de la irregular en el momento que la C no sobrepasa el inicio de la onda B. Continuamos. Vemos un deterioro en esta gráfica con una figura de reversión muy cerca de ser activada. Bueno, esto es Rose. Esto es Rose y aquí también es donde vuelve a primar de nuevo. Es la última que tenemos, amigos, ya. Fijaos, ¿no? Vuelve a primar de nuevo el sentido común. El sentido común. Es decir, recordad dónde salió el exchange, el USU swap. Por toda esta zona de aquí. Tuvo un movimiento tremendo, ¿no? Tremendo al alza. Tuvo un ascenso muy importante, fijaos, de un 138%. Es decir, un movimiento como el que tuvo Polkadot en su día, recordar, con los parachain, como el que, bueno, como que tienen una infinidad de altcoins, ¿no? Que es ese FOMO que se genera por la salida de una noticia y cuando ya eso se conoce, no suele ser buena idea comprar. Y menos después de ver este movimiento tan parabólico, ¿no? Después de ver esto, nosotros ya no tenemos que estar pensando en comprar, o no deberíamos. No deberíamos, porque fijaos, hemos tenido un recorrido al alza tremendo, algo similar a lo que hemos visto antes en VRA. Hemos tenido un recorrido al alza en torno a un 350%, generamos un movimiento parabólico en 4 días de un 80%, algo tremendo. Esto se tiene que corregir. Esto se tiene que corregir. ¿Y qué sucede? Que perdemos esta línea de tendencia. Pero es que yo creo que esto también lo estuvimos comentando por aquí. Que estábamos dejando, que daba la sensación que estábamos dejando, estábamos demostrando debilidad en este momento, porque no habíamos ido siquiera a testear esta línea, ¿no? A alinearnos un poquito con estos máximos y decir, bueno, pues tenemos aquí un hombro cabeza a hombro. Fijaos que este movimiento, este segundo hombro, como queramos llamarlo, incluso es débil. Es débil porque no tiene fuerza alcista siquiera para ir al nivel del anterior o incluso para ir a testear esta línea de tendencia que se ha perdido, ¿no? Que suele ser un target importante para este tipo de movimientos. Con lo cual, efectivamente, pues lo que tenemos aquí es un hombro cabeza hombro, una figura de reversión, que aquí es donde nosotros ya de nuevo prima la incluso este tipo de proyecciones que parecen absurdas, ¿no? Tiene mucho sentido en la ruptura. Y luego, si tú ves que por estos niveles, bueno, si vemos que por estos niveles, pues nos coincide con una línea de tendencia alcista, pero es que está un poquito por encima del target de esta figura. No tenemos que ser tan rígidos y decir, bueno, no, es que tiene que ir ahí. A lo mejor incluso lo perfora ese nivel, ¿no? Pero va a depender un poquito del contexto de mercado, de la situación en la cual se encuentren la mayoría de las altcoins, el que llegue a ejecutarse 100% de la proyección de esa figura de reversión que hemos visto, en este caso, hombro, cabeza, hombro, da igual el nombre. Al final lo importante es ver que se ha producido un movimiento que ha generado un máximo, un movimiento muy especulativo, que el activo ha tenido un desarrollo tremendo, nos pierde una línea de tendencia, mal, ya nos ponemos atentos, y luego el siguiente máximo ya es claramente inferior al anterior. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a ver una figura que se vislumbra en el horizonte que nos da un posible target, ¿no?
Continuamos. Bueno, entramos en las tres últimas. Amigos, una horita. Ha estado bastante bien. Así tampoco se hace tan espeso. Bueno, una subida de tipos de interés es mala para los mercados siempre y cuando el crecimiento económico no compense la rigidez de la política monetaria. Si nosotros tenemos un crecimiento importante que es capaz de soportar unos tipos de interés elevados, la economía sigue creciendo. Con lo cual, si la economía va bien, la gente va a seguir invirtiendo. Da igual el número en el cual se encuentren los tipos de interés, porque hace 30 años, 30 o 40 años, teníamos los tipos de interés cercanos al, estoy hablando de memoria, al 10%, 15%, 7%, por ahí iban, ¿no? Y ahora fijaos, los tenemos al cero y queremos empezar a subirlos ahora cuando está toda la economía a punto de entrar en recesión. Por eso China tiene más margen. China tiene más margen porque creo que tiene los tipos de interés cercanos al 2%. Y Rusia solamente está endeudado un 20% respecto a su PIB. Yo creo que todo esto se ha cocinado a fuego lento con el paso de los meses, los años, y ha esperado el momento oportuno, que ha sido cuando en el cargo tanto de Ucrania como de Estados Unidos como de Europa había gente que, bajo mi punto de vista, pues quizá que el cargo se les ha hecho un poquito grande, y ahí es donde han incidido, en ese momento, ¿no? Porque fijaos que con Trump incluso tenían hasta buena relación. Luego, las materias primas son activos cíclicos. Nosotros vemos el algodón, el azúcar, el café, el cobre, el hierro. Son activos que se mueven de una manera en V, ¿no? Vemos V constantes, vemos movimientos alcistas abruptos, de retroceso, porque influye muchísimo en el desarrollo de la economía, en cómo funciona la economía, y sabemos que la economía se mueve por ciclos también, ¿no? Y vamos con las dos últimas. Esta es interesante, nada, lo vamos a explicar en un minuto porque ya veréis que es bastante sencillo. ¿Quién de los actores actúa de intermediario en las operaciones de mercado abierto? ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Cuando vosotros imaginad, el señor Biden, yo quiero mi plan de infraestructura, yo quiero imprimir 2 trillones de dólares porque quiero que la ciudadanía diga, oh, mira, lo que está ayudando Biden, que está fomentando un crecimiento económico. Claro, por lo general no se va a ver el endeudamiento, sino se va a ver lo que ha hecho esa persona, ¿no? Así llevamos ya décadas y así estamos en estos momentos, ¿no? Para él, recibir el dinero no se lo pide directamente al Banco Central. Lo que hace es sacar títulos de deuda pública que la banca privada se la compra y se la revende posteriormente a los bancos centrales. Los bancos centrales reciben la deuda de Estados Unidos, en este caso, ya que hemos hablado de Biden, y la banca privada recibe el dinero por haberle vendido los títulos de deuda a Estados Unidos. Posteriormente, la banca privada va y le da un dinerete a los estados, con una comisión muy pequeña, pero infinita. Así que, bueno, era la banca privada. Y un escenario de estanflación es aquel en el que, yo creo que esta es importante también, por el momento en el cual nos encontramos ahora, ¿verdad? Es una pena. Los precios suben a un ritmo mayor de lo que le hace el crecimiento económico. Esta es la buena. Pero también, bueno, estábamos entre estas dos. Entre los precios suben rápidamente y mi primo Paco me dice que me compre una vivienda, o entre los precios suben a un ritmo mayor de lo que lo hace el crecimiento económico. Efectivamente, es esto. Llevamos ya varios meses en recesión, en estanflación técnica, ¿no? Lo que pasa que obviamente este discurso de la inflación es transitoria no pone sobre la mesa un escenario de estanflación, pero en el momento que la palabra transitoria desaparece, aparece la palabra estanflación. Con lo cual, hace ya varios meses que tenemos este escenario sobre la mesa, lo que pasa que no se ha comentado en ningún momento, porque es un escenario muy grave, ¿no? Y lo que comentábamos, los bancos centrales no tienen salida. O llevan a la economía a recesión, subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, o dicen, no quiero ir a recesión, me voy a centrar en el crecimiento económico, mantienen los tipos de interés bajitos y la inflación se eleva a las nubes. Así que en esa nos encontramos, amigos. Un fuerte abrazo, amigos. Bueno, lo dejamos por aquí. Jorge. Cuídate, Carlos. Martín, Pedro. Un placer, gracias a todos. El placer es mío. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Adiós, amigos.